Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Nick Chávez y como siempre aquí tenemos a Miriam Garza Lee, la abogada extraordinaria. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien. ¿Todo bien? Y todo Oh. bien aquí, echándole ganas. Echándole ganas, muy bien. Y bueno, somos abogados de inmigración con el despacho Chávez y Barco, su llave para soluciones migratorias. Tenemos oficinas en Dallas y también en Fort Worth. Y bueno, también hablaremos de DACA y lo podemos hacer también en inglés. Si tiene una pregunta, por favor, escriba su mensaje en la pantalla. Como acaba de decir, puede ser en inglés o en español. It could be in English or Spanish. We're going to be talking about DACA. Y bueno, y empezamos con ese tema, ¿verdad? DACA, ayer. Un tribunal federal en Maryland, ¿verdad? Fue Maryland, ordenó que inmigración, que siga la decisión de la Corte Suprema, ¿verdad, Miriam? Que básicamente que acepte las solicitudes iniciales de DACA, es decir, solicitudes de DACA para personas que quieren solicitar DACA por primera vez. Y igualmente, a aceptar las a solicitudes de viaje y conocido también como Advance Parole en inglés. Y suena, tiene un nombre muy, muy extraño, pero así se llama, Advance Parole. Y como ya sabemos, el mes pasado la Corte Suprema, ellos dijeron que la administración de Trump violó a la ley federal. Porque no tomaron en cuenta ciertos factores cuando finalizaron el programa DACA y por eso de vuelta enviaron los casos el litigio, básicamente ya están en frente de los tribunales inferiores. Pero esta orden esencialmente pone DACA de nuevo en su estado original. Es decir, que deberían aceptar solicitudes, debería existir como existía antes de septiembre de 2017, cuando se anunció que DACA estaba terminando. Y sí, este es el caso. Miriam, ya que tenemos esta orden, es como si está cristalizando ese concepto que deberían aceptar las solicitudes, pero estamos seguros que qué deberían hacer en este caso las personas que tienen, como que califican para DACA, para solicitarlo por primera vez. ¿Qué nos aconseja? Sí, esta decisión de la Corte Federal en Maryland básicamente es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Que la decisión de la Corte Suprema hace que el programa DACA esté en efecto de la misma manera antes de la cancelación en septiembre del 2017. Entonces, apoya más nuestra posición que técnicamente el Departamento de Ciudadanía debe de empezar a aceptar este tipo de solicitudes nuevas, al igual que las solicitudes de viaje condicional para los que tienen DACA. Pero aún Sí. así, el Departamento de Ciudadanía, USCIS, por sus siglas en inglés, aún no ha anunciado el proceso. Ahora esperemos que empiecen a aceptarlo después de esta decisión en esa Corte Federal en Maryland. Y ambos tribunales, la Corte en Maryland y la Corte Suprema, ellos dijeron que la decisión de cancelar DACA fue arbitraria, ¿verdad? Que eso es lo que ellos dijeron. Pero la Corte en Maryland dijeron, no como la Corte Suprema, pero ellos aclararon que sí, sí se puede solicitar DACA por primera vez. Pero para ser claro, las cortes no dijeron que DACA era legal o no. Solo que el gobierno no cumplió con sus propios procedimientos a no considerar ciertos factores antes de terminar el programa. Pero la administración Trump, ellos pueden llegar a razones suficientes en cualquier momento, ¿verdad? Para terminar. Este no es
indefinitivo. Esto es algo que tenemos que estar monitoreando. Y Miriam, tenemos una pregunta aquí de Alan Medrano. Hi, Alan. Good morning. How are you doing? Y es en inglés. We could do that. I've been here for 23 years and have DACA. Is there anything else I can do to become legal? Well, Miriam, you want to handle that? Of course. So it's always a good idea to go and consult, right? Because there could be specific things in your life, in your case, that could potentially help you in that avenue toward lawful permanent residency. So definitely should consult. There's family avenues in some instances, also avenues of victims of abuse, U visas, T visas, VAWAs. Those are three types of cases for certain people that have become victims of certain crimes under the law. And of course, like I mentioned, the family avenue, if you have certain petitions, if you're married to a lawful permanent resident or a U.S. citizen, there may be options there. Yeah. So it just really depends on what your situation is. As you know, Miriam explained, it could be through family, it could be through some other way. And a lot of people who have DACA are waiting for a permanent solution, right? Miriam, they're waiting for, and we've been waiting for legislation that would give those who have DACA or individuals who are considered dreamers, because dreamers is kind of a general label. A lot of people qualify under that label. And we're waiting for Congress to pass a law and for the president to sign something that would give you permanent protections. And there's been discussions about the DREAM Act, and there's been various names or forms or legislations that have been passed or proposed. American Dream and Promise Act, I think I said it right there. There are so many of them, but the gist is to offer permanent protections, a permanent solution. So you don't really have to show that you have a family member or that you have you're working for a certain employer. I mean, the fact that you entered the United States at a young age and have lived here and have been compliant with the law, you haven't had any problems with the police. And I say that very generally, but that would give you the opportunity or the basis. But we need everything to work in order to get that, to reach that. We need a law passed in the House of Representatives and the Senate, and then signed by the president in order for that to happen. Will that happen this year, Miriam? I don't know. We don't know. I mean, the administration, I would say, has contradicted itself many times. Right after the Supreme Court decision, there was the Trump administration announced that they were going to pull the plug on DACA. And yet, last week we were hearing things from President Trump about how they wanted to write an executive order in support. So we have to wait and see what happens. Yeah, definitely wait and see what happens, and always recommend a consultation, because, you know, time and time again, I see that people come and consult about DACA, but there's other options there that we can start just in case, you know, there's a delay in what we actually want, which is DREAMer legislation, finally. Yeah, yeah. Well, thank you, Alan, for your question. And if anyone has any questions, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, escribe su mensaje en la pantalla en inglés o en español, no le hace, aquí hablamos los dos. Thank you, Alan. And we have a comment here by Jessica. Is it a question? Okay, the best of, well, thank you. Gracias, Jessica, for the comment. Thank you for that. Yeah, we try to help. We try to help. All right, so here we go. Ya con a la luz de esta decisión, todavía se puede renovar su DACA, ¿verdad? ¿Qué son los elementos si una persona quiere renovar su DACA? ¿Qué deberían hacer? Sí, todavía pueden seguir renovando el DACA. Si el DACA aún está vigente o si tiene menos de un año de haberse vencido,
la renovación es simple. Son unas solicitudes, el giro postal y fotos, tamaño de pasaporte junto con una copia del permiso de trabajo de DACA. Más simple. Ahora, si ha pasado más de un año desde que se venció la solicitud, entonces se tiene que mandar la renovación como si fuera una solicitud inicial, como un paquete de DACA nuevo. Ahora, esos sí los están aceptando si tuvieron DACA antes. Y esos sí los han estado renovando sin problema. Y ya que estamos hablando de la corte dándonos la luz verde esencialmente para someter un DACA por primera vez, now that we're talking about DACA or an applicant being allowed to apply for DACA for the first time, ¿cuáles serían los criterios para solicitar DACA por primera vez? Because that's very important to know. What are the basic criteria? Sí, definitivamente es importante ir juntando documentación para demostrar los criterios que los requisitos para poder someter una solicitud DACA inicial. Eso incluye que comprobar que la persona tuvo menos de 31 años antes del 15 de junio del 2012. La persona tuvo que haber llegado al país, a los Estados Unidos, antes de que cumplieran los 16 años de edad, que han estado viviendo continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio del año 2007 y que estuvieron físicamente presente y sin estatus legal a partir de en la fecha del 15 de junio del 2012. Además de eso, necesitamos comprobantes de que la persona está en la escuela, ya se graduó, obtuvo el GED, que es como un equivalente a un diploma de la preparatoria, o que es un veterano descargado honorablemente. Lo último es que la persona no puede tener delitos mayores, un delito menor significativo, tres o más delitos menores, y la persona tampoco puede ser una amenaza pública. Ofensas que caen bajo este criterio son DWIs, manejar mientras están embriagados, ofensas sexuales, violencia doméstica, etc. Sí. Y muy rapidísimo voy a decirles en inglés para personas que están escuchando y que tienen DACA y están interesados. The basic criteria for DACA, if you are going to apply for DACA for the first time, as Miriam mentioned, you have to show that you entered the United States while under 16 years of age. You have to, at minimum, be 15 years old. And you have to show that you lived here in the United States continuously from the 15th of June of 2007 up to the present, and that you were physically present during that time. And that you are actually in school, meaning you're actually enrolled in school. Usually it's high school, or it could be a course to obtain your GED. And we have to look at that carefully, but generally speaking, that's what they would allow. And that you have to show that you have not been convicted of certain offenses here. You can't have been convicted of a felony. A serious or what they call a significant misdemeanor, including DWI, drug distribution, domestic violence, that's included in that, or have three or more misdemeanors. And what is the age? You have to show that you have been, if you're like, I won't say my true age here, okay, so, because I'm really 32 years of age. But there's a cutoff, right, Miriam? I mean, you can't be older, like you can't be 50 right now and apply for it, even though you meet the requirements, the other requirements. There's a cutoff, as far as we know, that you have to show that you were less, what was the date? I forget, it was the 15th of June. Yeah, June 15, 2012, under 31 years old. That you were born after the 15th of June, 1981. That's what it is, that you were born after the 15th of June, 1981, and there's that age cutoff. Básicamente, también las personas que quieren solicitar DACA por primera vez
tienen que cumplir con ciertos criterios, uno siendo hay un límite de edad que el solicitante debe hacer sido menor de 31 años de edad al 15 de junio de 2012 cuando anunciaron el DACA, es decir, que nacieron después del 15 de junio de el año 1981. Speaking of the requirements, because I know that when we used to do these, one of the tough, well, not one of the tough, but one of the challenges is to get all those documents in order because you have to show that you lived here in the United States from 2007, and now they're going to require 2007 to the present. So we're talking already about 13 years. Mm-hmm. Hablando de este demostrar que la persona ha vivido continuamente por ya casi 13 años. What kind of documents should they be gathering? ¿Qué tipo de documentos, Miriam? Los documentos escolares ayudan tremendamente porque esos van a demostrar presencia desde que empieza la escuela en agosto hasta el año, ¿verdad?, que termina en junio. Me acuerdo que mucha gente batallaba con demostrar presencia física en junio del 2012, ¿verdad? Porque está esa fecha, junio 15 del 2012. Si tenían a los niños, bueno, el niño va a ser, ¿verdad?, el que solicita, si estaban en algún programa escolar de verano, vacaciones en los Estados Unidos, fotos, ¿verdad?, demostrando un lugar en los Estados Unidos, documentación médica, ayuda. Eso es lo primordial, lo que siempre ha ayudado, documentación escolar y documentación médica. También están los impuestos, demostrando si fueron dependientes aquí. Cualquier documentación con el nombre de la persona que está aplicando, demostrando que ese documento fue aquí en los Estados Unidos, va a ayudar. Ya. Yeah. Uh-huh. También tíquetes. También he usado documentación criminal de ciertas personas. Yeah, even tickets. So you can show continuous residence by showing that you your school records. Mm-hmm. Make sure you present the school records showing that you made A's and B's as opposed to F's. Or no, I'm just kidding. You could be anything, and it could be traffic tickets too. Anything that points to you being here in the United States at a certain time. Usually, they're school records. Usually, we get a letter from an administrator, from the school administrator, saying that verifying that mm-hmm. the person has been enrolled for a certain period of time. Class photos, okay. Certificates, that's also helped. Sports, anything that basically shows that you've been here in the United States. Now, I tell my clients that just give us everything that you have, and then we will go through them. Mm-hmm. But I would pick up maybe 3 or 4, even 5 per year, Miriam, or maybe even sometimes we think about, okay, so proving every other month but that could be tedious. Some people don't even have those documents, but just try your best to collect those documents and present them to us or whoever is managing your case. Yeah, just gather everything you have at home and then we'll go from there. If there's specific months, like a big month gap in a year, then whoever's helping you with the application will help you work through that and brainstorm some evidence that you may have. Yeah. Si una persona quiere solicitar DACA por primera vez, pero tiene antecedentes, Miriam, ¿qué debería hacer en esa situación donde no están seguros si califican, pueden tener un récord criminal? Obviamente hablar con un abogado, pero que usted acabamos de mencionar qué tipo de delito puede perjudicar a una persona, pero ¿qué deberían hacer aquí ya? Porque inmigración nos van a pedir esos récords, ¿verdad? Sí, inmigración va a pedir esos records. La recomendación es obtener copias certificadas de los records e ir a consultar para determinar qué tipo de consecuencia va a tener este record. A veces no es nada. Me han tocado consultas donde están muy preocupados y han tenido todo este estrés y resulta que fue desestimado completamente porque no había evidencia. O no eran la persona correcta.
está bien, nada más saquen esos records certificados, vayan a consultar con un abogado para que se confirme si es algo que va a prevenir una solicitud de DACA. Uh-huh. Y es para los que están renovando, tienen que seguir comprobando esa parte. Entonces, para renovaciones también es importante tener esos records. Sí, good point, Miriam, is to even if you're renewing, if you had an arrest while you had DACA and you're trying to renew, immigration is going to want those records. And so mm-hmm. it's important to get those. It's important to speak to a lawyer before filing. Mm-hmm. How about this question? Because this is very important. Mm-hmm. We get this question a lot. What happens? I mean, what are there any protections or assurances that if you submit your paperwork that they won't use that against you? That, you know, that's one of the things, like when the program was initially started, it, you know, you had some sort of protections. But the thing is, some clients are still being placed in proceedings mm-hmm. With DACA. A case I had recently, we got the DACA renewal. We were still in proceedings. I asked for proceedings to be terminated and they were not. So in certain cases, you know, removal proceedings may still continue. However, there's that, the difficult part to understand, right, that even though removal proceedings may continue and the person may obtain a removal order, if they have DACA, the only thing is that the order is not physically executed. So they're not physically removed from the country, even with that removal order in their case file. So it's one of those things. Yeah, yeah. So it's something definitely to watch for. That's a very common question that is raised if it's going to affect them. Una duda planteada aquí es si hay alguna aseguranza que está solicitando la DACA, si a compartir esa información les afectará o perjudicar en un futuro. Y bueno, si van a implementar el programa DACA como existía antes, deberían tener esa política de que toda la información se quedará confidencial, es decir, que no van a compartir esa información con la agencia encargada de deportaciones. Pero si hay algunas, si les nieguen el caso, ellos hemos visto que en el pasado hay que tener mucho cuidado que inmigración puede compartir con esa información para uh-huh. usar contra la persona en el contexto de procedimientos de deportación. Depende en el delito también, en la naturaleza de los delitos, por lo general lo que hemos visto, si quieren negar su solicitud de DACA basado en su récord criminal, no hemos visto que han puesto a la persona en procedimiento de deportación. Pero no estoy diciendo que no puedan. Simplemente ellos, inmigración, tienen la autoridad de poner a cualquier persona en procedimiento de deportación. Correcto. En el ejemplo que acabo de dar, la persona fue arrestada. Entonces la información no vino del Departamento de Ciudadanía hacia el Departamento de ICE, fue del Departamento de Policía a ICE en ese instante específico. Y sí, técnicamente, si el programa va a regresar igual que en septiembre del 2017, no deberían de compartir esta información. Así es, así es. Tenemos un comentario, pregunta, tenemos una comentario. Oh, gracias, Celia. Gracias por su comentario. Igualmente, que tenga un excelente día. Bueno, tenemos actualizaciones, ¿verdad? Acaban, el Departamento de Estado, y hay mucha gente ahorita que están en la espera de pedir la
o tener una cita o entrevista más bien con el consulado estadounidense en su país fuera de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahí? Porque estas entrevistas ya habían suspendido estas entrevistas desde cuándo, desde marzo de este año, y estamos viendo alguna señal de reapertura. Sí, el Departamento de Estado anunció que van a empezar a abrir, van a empezar a reanudar las entrevistas para visas de migrante despacito. No, no, Despacito, ¿verdad? no van a hacerlo de montón como lo hacían antes. Tienen que tomar las precauciones y también hubo ese anuncio, ¿verdad? Que va a ser dependiendo en el estatus de cada país con respecto a la pandemia. Sí, exactamente. No me imagino que el consulado estadounidense en México van a abrir este mes. No, no, la situación está muy fea, ¿verdad? Sí, es difícil saber. Incluso ayer estuve haciendo investigación para ver qué consulados, otros abogados, qué es lo que han estado viendo. Leí algo de que hay algunas entrevistas que ya posiblemente están ocurriendo en El Salvador, Honduras. Entonces eso posiblemente son buenas noticias para los clientes de esos países. México no he visto. Pero es algo que estamos monitoreando continuamente para ver qué está sucediendo en los consulados. Muy bien. Tenemos una pregunta que viene de Edgar Velázquez. Hola, Edgar. Hola, sometí la aplicación para la residencia el 22 de junio y aún no me ha llegado el recibo de inmigración. Ah, good question. Buena pregunta. ¿Cuánto dura en llegar a? Gracias. Vamos. ¿Qué piensas de eso, Miriam? Y típicamente el recibo llega en 3 a 4 semanas. Ahora, el Departamento de Ciudadanía sí está viendo un poco de atrasos. Y he estado notando que no tienen mucha tinta en las impresoras. No sé si eso tenga algo que ver. Pero típicamente es 3, 4 semanas. Lo que sí recomiendo, Edgar, es que cheques el número de rastreo con USPS, con el Departamento Postal. Porque ha habido casos donde el Departamento de Ciudadanía no ha procesado el recibo porque aún no les llega la solicitud. Entonces, por favor, cheque bien con el Departamento Postal para asegurarse de que de hecho sí llegó la solicitud al Departamento de Ciudadanía. Si pasa más de un mes, puede llamar al número 1-800 en el sitio web del USCIS.gov y ahí podrían ayudarle. Sí. Y está solicitando la residencia, es decir, que les van a programar una cita para que ellos tomen sus huellas. Y eso ocurre no en la oficina de inmigración donde dan las entrevistas, pero ocurre en una Application Support Center. Es un lugar donde toman sus biométricos, sus huellas, etcétera, etcétera. Supuestamente este mes iban a abrir los centros de soporte, ¿verdad? Y eso es el siguiente paso. Ahorita están atrasados. Si ya después de 90 días, si no recibe su cita para sus huellas, usted ya puede llamar a inmigración para obtener una actualización sobre su caso. Y es importante, recientemente chequé cuánto tiempo supuestamente se van a tardar, tiempo de procesamiento en estas solicitudes. Y lo que vi, si usted está en la jurisdicción de Dallas, Texas, o sea que la entrevista va a ser en Irving, Texas, vi que se están tardando entre 7 meses y medio a 29 meses para procesar las solicitudes de ajuste de estatus. Entonces, con eso en mente, es importante prestar atención en cuándo se va a vencer el permiso de trabajo para poderlo renovar a tiempo. Ok, gracias, Miriam. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Tenemos un show el lunes con Martín Barco y yo vamos a estar hablando discutiendo de DACA, este tema y otros asuntos de migratorios, actualizaciones, etcétera, en inglés y también en español, para que sepan.
También hemos reunido una lista de preguntas frecuentes para ustedes acerca del impacto de esta pandemia a su procesamiento de caso. Así que dele un vistazo. Si usted tiene alguna pregunta o si desea consultar con nosotros, no dude en llamar a nuestra oficina o también pueden reservar una cita en línea en nuestro sitio web. Y por favor, comparten esta información, este video, este show. No se olvide darle like a nuestra página de Facebook para recibir actualizaciones importantes sobre inmigración. También tenemos una aplicación, Law Pilot Guardian. Aquí abajo ven que ustedes pueden descargarlo. Esta es una aplicación muy útil. No solo da actualizaciones, pero también sirve como, tiene un botón de emergencia en dado caso si se encuentra bajo custodia de inmigración o la policía. Usted puede presionar ese botón y ese manda una alerta a su familia, a su abogado, que hay un problemita en esa instancia y necesita ayuda. También podemos ubicar dónde está usted en ese momento, el punto de contacto con la policía o con ICE, lo que sea. Vamos a estar difundiendo información sobre DACA por Facebook. Así que manténganse atentos y informados. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.